Bienvenidos. Nuestro camino el día de hoy nos llevó a Paso Robles, una pequeña ciudad llena de encanto de pueblo. Se encuentra a mitad de camino entre San Francisco y Los Ángeles, por lo que tiene una ubicación ideal y es un destino muy buscado por sus atributos. Somos Vicente y Claudia. El día de hoy nos vinimos al Paso Robles, un pequeño poblado del estado de California, conocida por ser una de las rutas de viñedos. Acompáñenos en la aventura de hoy, donde visitaremos uno de esos viñedos. ¡Vamos! Paso Robles es rica en historia cultural y paisajes tranquilos en la famosa región vitivinícola de California. Aquí puedes degustar de deliciosos y refinados vinos en cualquiera de los ondulantes viñedos bajo el brillante sol californiano. Paso Robles, con menos de 30.000 habitantes, conserva una impresionante historia arquitectónica en el downtown y sus alrededores, con edificios diseñados alrededor de 1890 por los fundadores del pueblo, uno de los cuales fue el forajido Jesse James. En el City Park se encuentra la Carnegie Library y un hermoso gazebo. El City Park alberga diversos eventos en diferentes fechas. En nuestra visita pudimos disfrutar una gran exposición de arte al aire libre. A los alrededores del parque se pueden encontrar diversas tiendas de productos selectos locales y una gran cantidad de restaurantes. Sabiendo cuál es nuestra siguiente parada, emprendimos el viaje. A unos 15 minutos de camino desde el City Park, encontramos Sculptural Winery and Sculpture Garden. Se debe a estas esculturas que vemos aquí alrededor de la entrada. Se trata de un viñedo familiar que actualmente cuenta con una excelente cartera de vinos ultra premium, algunos de ellos galardonados y reconocidos a nivel internacional. Es un lugar ideal para los aficionados al vino y al arte. Posee un jardín de esculturas que le dan la bienvenida a todos sus visitantes, creando con ello una experiencia de degustación de vinos memorable en una barra al aire libre y con una degustación de 6 diferentes clases de vinos que se producen en este viñedo. Vamos a probar nuestro primer vinito del día de hoy. El costo de esta experiencia va desde los $20 por persona. Pinot Noir. ¿Cuál es la pronunciación de esto? ¿O será que ya me está afectando? No sé. Otro de los encantos del viñedo es recorrer todos sus rincones, su sala de degustación y una bodega que exhibe los frutos del viñedo. También está la tienda, donde puedes adquirir diversos artículos típicos de esta zona y también comprar de tus vinos favoritos. Una parte de las ganancias de la venta del vino de Sculptura se dona a Healing Hands, o Manos Sanadoras, una fundación médica misionera de la que son parte. Vamos a caminar en medio de los viñedos. Hacer caminata entre los viñedos es otra de las entretenidas actividades que pudimos realizar. Conocer cómo es el cultivo de las diferentes clases de uvas, la cosecha y la producción del vino es sumamente entretenido y por ahí probar una que otra uvita perdida en el camino.
El recorrido en este viñedo nos pareció muy entretenido y relajante, con la cata de vinos, admirar de sus incontables esculturas repartidas en todo el lugar, también conocer el proceso de producción del vino, recorrer sus senderos, poder conversar con otras personas, escuchar música en vivo y hasta bailar una que otra oportunidad. Definitivamente un lugar muy recomendable de visitar en Paso Robles. Después de nuestra visita al viñedo y para terminar nuestra aventura del día de hoy, nos fuimos con rumbo a la costa, específicamente a un lugar llamado Fiscalini Ranch Preserve, a unos 45 minutos aproximadamente desde Paso Robles. Bueno, y después de estar en los viñedos, nos venimos para la costa. El Rancho Fiscalini es una área preservada con fondos públicos y privados. Ofrece una extensión especial de belleza con 177 hectáreas a lo largo de 1.6 kilómetros de la costa, pasando por verdes terrazas marinas con vistas impresionantes del océano y a las montañas boscosas con una enorme biodiversidad. Y como vemos aquí hay varias cosas que se pueden realizar. Una de ellas y la principal es ver el atardecer, pero también uno puede estar descansando y hacer muchas caminatas. Hay muchos lugares que se pueden conocer. Incluso ahora vimos unos venados. ¡Ay, es hermoso! La entrada es totalmente liberada y puedes visitarlo todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, y tomar alguno de sus 17 caminos diferentes que te llevarán a diferentes destinos. Una excelente manera de terminar el día, admirando cómo el sol se esconde en el mar. Un relajante momento para disfrutar con aquellas personas especiales que la vida pone en nuestro camino, a veces de manera sorpresiva, pero sin duda, muy especial. Y con esta puesta de sol, damos por terminado un día excelente. Esperamos hayas disfrutado de nuestra aventura del día de hoy aquí en Paso Robles. Agradecemos nos hayas visto hasta el final del video. Si te gustó, agradecemos tu apoyo con un like. Coméntanos si consideras que debimos incluir algún otro lugar en esta visita. Suscríbete además a nuestro canal, así podrás seguir viendo dónde nuestro camino nos va llevando en esta aventura de la vida. Nos vemos dentro de poco.